He encontrado un ejemplo que para mí fue importantísimo en ese cambio de identidad, en cómo tenía que estar con el grupo, ¿no? Estaba por el año 84, precisamente el año de Los Ángeles. Teníamos un equipo muy bueno en Barcelona. Y en el mes de septiembre se celebraba la final de la Liga Catalana, que es la primera competición que se juega. Jugamos contra Juventud, partido que fue muy igualado, nos ganó Juventud, yo recuerdo que metí 40 puntos, fue el mejor jugador del partido y pues, perdimos la final, quedamos subcampeones de la Liga Catalana. Fue transcurriendo la temporada, el siguiente campeonato que se jugaba era la Copa del Rey. Se jugó en Zaragoza, jugamos contra el Madrid, ahí yo les metí 42 puntos, los eliminamos en semifinales. Ese dato no de final. Yo sí. Y jugamos la final contra el CAI, también jugué muy bien, perdimos la final, y el CAI quedó campeón y nosotros quedamos subcampeones. Luego fuimos a la final de la Copa Europa, jugamos en Ginebra, contra el Mancio de Roma. Nosotros éramos, pienso que el mejor equipo, jugamos muy bien esa final. En el tramo final había un jugador que se llama Uruguay de nuestro equipo. Bueno, metí 32 puntos, 34, no recuerdo bien. Joder, perdimos. Perdimos la final y quedamos subcampeones de Europa. Llegamos a la final de la Liga, contra Madrid. Perdimos la final de la Liga. Y yo juego muy bien, me acuerdo. Luego fuimos a la selección, donde jugamos el preolímpico. Para clasificarnos en los Juegos Olímpicos contra la URSS. Perdimos contra la URSS la final y quedamos subcampeones del preolímpico. No es que fuera un gran título, pero bueno, estaba ahí. Y luego ya, aunque era un éxito, la Olimpiada de Los Ángeles del 84, donde quedamos subcampeones, no era esto, pero fuimos subcampeones. Jugué 6 finales. 6. Y perdí las 6. Ese año 84, perdimos, no perdí, pero claro. Ese año 84, fui elegido mejor jugador de Europa. Y claro, es paradójico. ¿Cómo es posible que pueda ser elegido mejor jugador de Europa cuando no has ganado nada? Recuerdo a mis compañeros que cuando a veces le daban un galardón individual y no habíamos ganado, pues estaban ahí aplaudiendo como... Bueno, y las caras no eran lo mismo. Y entonces me di cuenta de que eso no funcionaba. O sea, ni yo mismo estaba contento, porque yo lo que quería también era ser campeón. No aportar mucho individualmente al equipo y luego no ser campeón. Y me di cuenta que eso no funcionaba. Y entonces cambié en cómo poder ayudar al grupo, ¿no? Y ese cómo poder ayudar al grupo era haciendo otras cosas. Poder defender mejor, estar mejor físicamente, no jugar tantos minutos, porque algún entrenador también ayudó a esa idea. Con lo cual había otros jugadores que podían aportar más minutos, ayudar en el rebote, saber pasar mejor para que los pibos pudieran tener alguna oportunidad más. En definitiva, era tener una estadística un poco más pobre, pero una integración mayor de todo lo que era el colectivo. ¿Qué ocurrió? Pues que los siguientes años, todos los años, cayó algún título. De los tres grandes que hay, siempre hay el gran, pero de los tres grandes que hay, uno, dos, incluso algún año tres, la Copa Europa, no. Europa, pero aún incluso tres, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Seguía habiendo galardones individuales y mis compañeros sonreían y aplaudían de verdad. Y yo estaba más contento todavía que ellos porque conseguíamos el objetivo colectivo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que al final todos, y además es que nos gusta no solamente ser felices nosotros, nos gusta ver felices a los demás. Que al final todos podemos dar lo máximo de nosotros mismos para que todos realmente salgamos beneficiados. Eso es aprender a colaborar.